Count 3 minutes. 3 minutes, starting now. Thank you.
Hey, Google. Count 9 minutes. Sorry, how long? 9 minutes. Second timer for 9 minutes, and we're starting now. Count 3 minutes. Done. 3 minutes added to your 3 minute timer. Oh wow, nice garlic. Damn.
Hola, Lumpi. ¿Fallas técnicas? ¿Qué fallas técnicas? ¡Oh! ¡Se murió una cámara! Oh. Son camarones. Vamos a comer camarones. Ah, a la falla técnica te referías a esa imagen que está ahí. Esa imagen es un filler, por eso que sale así. Esa es la imagen. ¿Gambas? ¿Qué es gambas? ¿Gambas no es como le dicen en Brasil, creo? ¿O es como le dicen los gringos? ¿Como los gringos piensan que los latinoamericanos dicen camarones? Los españoles le dicen gambas. Nunca he oído gambas. Pero creo que una vez que fuimos a New Orleans, había un restaurante francés, o como, pero no sé si era un restaurante francés, pero como es New Orleans me imagino que es francés. Pero había un restaurante donde cocinaban mariscos. Y creo que el nombre del restaurante tenía una G. Pero no me acuerdo si era una gamba o no sé qué era. ¿Puedes comer? Sí, creo que sí, creo que... No, sí, creo que sí. Hoy no trabajé a la mañana porque fui al hospital. Fui a hacerme un examen de sangre. Toda la mañana. Me demoré como una hora en ir, 40 minutos allá y una hora en volver.
así que ando como con energía como para trabajar anoche. No sé, veremos. ¿De qué me había enfermado? No, no de nada en particular, pero no sé si te hablé eso de estar constantemente cansado durante más de un año. Y todavía no sabemos por qué. Una asunción normal, presunción normal sería simplemente quizás ando flojo y no quiero trabajar, y por eso es que no he podido trabajar mucho durante el año pasado. Lo cual es posible porque he cambiado de trabajo el año pasado. Otra cosa que podría ser simplemente quizás es por ganar peso. Quizás por ganar peso, que he tenido cansancio y me ha costado trabajar, concentrarme, todo eso. Pero de tanto que dura, y por la edad también, pero de tanto que duda me está entrando la duda. Entonces me he estado haciendo test de coronavirus, test de sangre, el estado de ánimo, claro, sí. Entonces en eso hemos estado tratando de averiguar qué está pasando. Y lo otro es que el doctor seguía, bueno, si es cansancio, lo más directo es falta de sueño, y como usas una máquina CPAP para respirar de noche, ¿qué tal si chequeas si esa máquina está funcionando bien o no? Porque si está mal funcionando, te afecta el sueño y eso te va a arruinar todo la condición, ¿no? La condición física y todo eso. Se te inflamaron ganglios del cuello, parecían pelitas y pensaba que tenía alguna enfermedad terminal. Ganglios del cuello. Ganglios son ahí ese saco linfático donde los glóbulos blancos almacenan las células muertas, ¿no? Cuando entran bacterias, las células blancas lo atacan y lo matan, matan las bacterias, y todas las células, la sangre muertas y las bacterias muertas lo almacenan en esos sacos linfáticos. Eso es la ganglia, ¿no? Y se inflama por ahí, claro, claro. Ok. Era una infección por convivir con animales. Ok. Ah, o sea, tú vivías con murciélagos. Ok, entendible, muy entendible. Ok.
aceite. Gato y perro. Okay. ¿No usas tortillas para comer? Es que mi nivel de cocina es muy bajo. Lo único que sé hacer bien es cortar con el cuchillo bien. Ese es el único skill que tengo. Entonces, todavía estoy como aprendiendo las cosas. Entonces, estoy suscrito a este servicio de donde te mandan estas recetas. Te mandan estas recetas junto con los ingredientes necesarios para cocinar los cosos. Entonces, dependiendo de la semana, estamos cocinando tortillas, dependiendo de la semana estamos cocinando carne, vegetales, varias cosas. Pero en general, todo esto como tratando de entender lo de la cocina. Hey Google, count 3 minutes. 3 minutes, and we're starting now. Huevo con chorizo, huevo con... Ah, ¿y es como repetición? ¿Cuánto te sale la suscripción? La suscripción es... Onda, que estoy cocinando aquí ahora, todo este paquete de un platillo para dos personas es $20. Pero tienes que ordenar mínimo tres a la semana. Y te llegan tres un día de la semana y me llegó ayer, creo. Ayer. Se paga 60. Si ordenas menos de tres... Te cobran por, ¿cómo se dice? Te cobran extra por la entrega. Pero si ordenas 3, pagas 60 y eso es todo. Es un poco caro. Un poco caro. Si yo, uno, supiera cómo cocinar bien. Número dos, no me aburre la comida. Número tres, si el único... La única distracción durante la semana que tengo es comer. Si eso no fuera el caso, estaría comiendo cosas más baratas, creo, y gastando menos dinero en la comida. Esto día me sale como casi $1000 al mes por la comida. Entre esto, estoy suscrito a dos compañías de estos y una y compro, ¿cómo se dice? Comestibles extra. Compra un cartón de huevos.
Comer de lo mismo no es bueno para tu equilibrio alimenticio, hombre. Tienes que comer una variedad para estar absorbiendo diferentes tipos de vitaminas, calcio, varias cosas. Comer puro huevo está bastante bien, pero le falta. ¿A qué hora me duermo? Como por ahí en febrero solía dormir más tipo medianoche, entre las 11 de la noche y 1 de la mañana. Pero últimamente, este mes, he estado durmiendo un poco más temprano, tipo 10 a 11, por ahí, 10 a 12.
comiendo con este servicio es como descubrir que existe esta cosa que se llama orzo, que es pasta, pero es pasta con forma de arroz. Y es súper rico. O por lo menos platillos que incluyen este orzo, todos han sido súper ricos. No sé, se siente como sabor a casa, no sé por qué. Pero es como súper calentito, recuerda a casa, todo eso. ¿Vale la pena que el servicio? Yo creo que para la gente que vive sola, creo que vale la pena porque puedes tener un montón de variedad. A sabor de comida de la abuelita, es que si eso vale la pena, o si vale la pena este servicio, el Blue Apron. Puedes preguntar. Yo creo que este servicio vale la pena para gente que es sola, porque tienes un montón de variedad de tipo de comida de semana a semana. Cada semana estás probando algo diferente y a veces cocinas algo que nunca has comido antes. Y siempre algo interesante y sabe rico. Y aprendes nuevas técnicas, etc. Entonces yo creo que está bien, porque tratar, en teoría, es más barato comprar en el supermercado, pero tratar de encontrar los supermercados que venden todas estas especias, todos estos ingredientes diferentes y todo eso, no es fácil. Hay que andar buscando. Muchas de las cosas que están aquí son ingredientes de especialidades. Hey Google, turn off kitchen. Sabe muy bien este coso, sabe muy bien. Gracias. Se ve muy liviano el platillo. Yo creo que es bueno comer liviano. Típicamente estos platillos que te dan, típicamente tienen entre 600 calorías y 1100 calorías. Es ese rango. Este probablemente tiene unas, no sé, 800. De hecho, a este platillo le agregué varias cosas. Le agregué más tomate, le agregué el brócoli, que no venía, pero me sobraba brócoli. Y la semilla de... ¿cómo se dice? La semilla de girasol.
Sí, me gusta la comida china. Interesante el comentario, tu comentario sobre comida china. Eso es que lo que está diciendo es que la comida occidental es más dulce y la comida china es más salada. Eso no es cierto. En la cocina china hay comida salada, hay comida dulce, hay de todo. Picante. Y muchos platillos que combinan varios, que combinan lo salado con lo dulce, etc. ¿Es más dulce la comida china? Eso depende. Eso creo que es muy específico a tu restaurante. A mí se me confunde porque eso me recuerda un poco los comentarios que he oído en Chile. Recuerdo que en Chile estaba yendo a la escuela y la mamá nos preparó almuerzo para comer en la escuela. Y un día llevé un sándwich que tenía jamón, ¿cómo se dice? Jam. Jam. Pero jam. Hey Google, how do you say jam in Spanish? In Spanish, that's mermelada. Eso, mermelada. Entonces, el sándwich tenía mermelada. Jamón, huevos. Creo. Ellos preguntaron, oh, ¿qué comen los coreanos como sándwich? Y le dije, ah, mira, este es el sándwich que comemos. No es un sándwich coreano, es un sándwich normal. ¿Ok? Pero ellos les horrorizó que en un sándwich estuviera la mermelada, que supuestamente, bueno, es, pero supuestamente un sabor dulce junto con el jamón, que es un sabor salado. Y decían, ¿cómo es posible que combines el dulce con el salado? ¡Qué asco! Así es como los comen los coreanos, combinan el dulce con el salado, etc. Y tenía esta mentalidad dual del dulce y el salado. Y eso, no sé, me parece raro, porque hay muchos platillos, no solo coreanos, en todo el mundo, que combinan muchos sabores. Y de hecho, cada especia o ingrediente tiene una gama de sabores. No es que el jamón sea algo salado, el jamón tiene varios. El jamón es un poco dulce también. No, no, el jamón no es, ¿no? No es una comida salada, el sabor salado predomina en el jamón, pero también hay algunos sabores que son medio dulces. Y está el sabor de carne, que ¿cómo se le dice ese sabor? Pero hay un sabor de carne, que le dicen umami en japonés. Entonces, esos varios sabores están combinados. Y no sé, la mermelada es predominantemente, ¿no? Azúcar. Pero también está el sabor original de la strawberry, que es el strawberry, de la fruta, que es dulce más otros sabores que tenía la fruta original. Y todo eso se combina artísticamente para producir experiencias únicas en una comida.
Por ejemplo, toda esta comida que tenemos acá, el caper que le agregamos nos está dando un fuerte sabor salado, pero viene con otros olores el caper. Mientras que, no sé. Pero me parece una mentalidad muy cerrada eso de clasificar cosas como salado. Esto es salado, esto es dulce. Yo creo que hay una gama de combinaciones. Y los sabores básicos que existen no son dos, son cinco. Está el salado, dulce, el umami, el agrio, ácido. El picante dicen que no es un sabor, pero en la cocina coreana el picante es muy fuerte. No sé si depende, pero yo creo que hay un entendimiento muy dualizado entre el salado y el dulce en Latinoamérica, por alguna razón. Donde como ver un poco el mundo todo blanco y negro. Pero en vez de blanco y negro es salado y dulce. O es salado o dulce. Algo así. Enchilarte es lo principal, pero me parece estúpido comer chile en exceso. Ajá. Okay. Poner mucho así. No, incluso eso creo que es una generación exagerada sobre la comida mexicana. Aunque se podría decir que como tendencia tiende a ser más picante. No sé. Tengo mis dudas. He comido comida mexicana, pero la comida mexicana que viene en Estados Unidos, ¿no? La que se ha sido un poco regionalizado en California.